alcanzaron su mayor registro en los últimos 5 años. De acuerdo a las autoridades, esto se debería a un empoderamiento de las mujeres, quienes están denunciando más que antes. Para conversar sobre este tema, nos acompaña acá en el estudio la abogada Daniela López. Muchas gracias, Eduardo, Daniela, por la gracias por invitación. venir a conversar de este tema tan importante y que además ha tenido capítulos bien reconocidos, ¿no? Y que han generado también mucho apoyo en las redes sociales. Cuéntanos qué, como primera reflexión para comenzar de este tema. Sí, el aumento en las denuncias, yo creo que hay que mirarlo desde dos aspectos. Uno positivo, como tú bien dices, que es una buena noticia para la sociedad, que hay desigualdades y agresiones que se vuelven intolerables. Por tanto, las ponemos en el debate público. Yo creo que lo que ha hecho el movimiento feminista y el movimiento de mujeres es poner los problemas de los delitos sexuales o las violencias sexuales en el espacio de lo público. Vuelve lo privado político, vuelve a lo privado, a la luz pública, y con eso visibiliza una desigualdad específica que vivimos las mujeres. Y esas denuncias, por ejemplo, hoy en día permiten que nosotros estemos debatiendo de esto, un movimiento que logra visibilizar esa mayor desigualdad. Pero también creo que el tema de las denuncias es algo que nos tiene que llevar a una responsabilidad de Estado muy grande, y en particular a las autoridades del gobierno, porque si vemos los últimos estadistas, o sea, estadistas de femicidios que han ocurrido este año, la mayoría de esas mujeres sí tenía denuncias previas. No es que las mujeres en Chile no denuncien. De hecho, las cifras oficiales, estatales, señalan que el 31% de las mujeres en Chile sí denuncia. Estamos hablando de femicidios consumados. Y aún así son asesinadas. Entonces, lo que ocurre acá es que la denuncia tiene que ser una buena noticia, tenemos que promoverla. Pero si eso no tiene políticas públicas robustas, por ejemplo, cómo nosotros abarcamos la violencia intrafamiliar, cómo robustecemos financiamiento, profesionales, cómo hacemos una reforma a la justicia estatal. O sea, recordemos también que las mujeres no solamente, o el movimiento de mujeres no solamente llama a denunciar y a decir, hagamos visible todo lo que está escondido, lo que está en clandestinidad, lo que está oculto, que son las violencias que nosotros vivimos, pero también alega que hay una justicia patriarcal. Y tenemos un caso emblemático como Francisca Díaz. Entonces, tampoco la justicia está dando abasto, y ahí las mujeres buscan otra forma de justicia. Y esas otras formas de justicia, lo que hoy día están pidiendo es que haya una reforma estructural a los operadores de justicia. Necesitamos jueces, juezas con perspectiva de género, necesitamos fiscales, necesitamos defensores, necesitamos todo el aparataje que tiene que tener con la obligación internacional del Estado chileno, que es la debida diligencia, reparación, y conlleva eso perspectiva de género, digamos. Daniela, ya, tú tenemos esta cifra, efectivamente, que hablamos de que es positivo que esté ocurriendo, pero tú, por otro lado, pones en evidencia una situación que parece de total sentido común. Y uno ahí se pregunta inmediatamente, ¿y entonces por qué no hemos avanzado en ese tema? ¿Qué es lo más prioritario o cuál es lo que se puede avanzar más rápido? Porque si uno ve lo que tú nos estás contando, más las cifras, uno dice, esto hay que ponerle un párele ahora, hay que hacerlo Absolutamente, rápidamente, digamos. absolutamente, porque no solamente las cifras de denuncias, sino que también aumentan las cifras de femicidios frustrados, no aumentan las cifras de agresiones sexuales. Entonces también estamos viendo mayores grados de violencia en la sociedad, lo cual debería ponernos una alerta. Y ahí mi llamado en particular la responsabilidad que tienen las autoridades. Yo no dudo, por ejemplo, y también reportajes que lo decían así, de la buena voluntad que puede tener la ministra del Ministerio de la Mujer o el gobierno respecto a querer frenar la violencia. Pero si en paralelo, por ejemplo, tenemos políticas públicas tan precarizadas, esta semana han estado rondando muchas denuncias de las trabajadoras del Cernamec, que son aquellas trabajadoras que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia de género, denunciando su grado de precarización, cierre de dispositivos de seguridad, casas de acogida, cierre de los centros de la mujer. Ahí una mujer en San Antonio, su centro estaba cerrado, y ella quería ir a denunciar allá para pedir ayuda, porque necesita profesionales interdisciplinarios, digamos, no solamente una contención jurídica, sino una contención psicológica, una contención social. Y lo que vemos es que se empiezan a caer, se empiezan a desplomar, a desmantelar los dispositivos de seguridad, versus campañas del mismo gobierno que dice no lo dejes pasar y la llama mayormente a denunciar. Está bien Entonces, llamarla a ¿cómo se denunciar. entiende eso Eso es entonces? lo que yo siempre me pregunto respecto a que yo creo que lo que te demuestran esas políticas son inconsecuencias bastante grandes en el discurso, porque sigue existiendo para el Estado chileno y en particular para los gobiernos, y este gobierno también lo adolece, no tienen prioridad.
no tienen prioridad estatal para atender la violencia de género. Nosotros deberíamos tener no solamente políticas que visibilicen, por ejemplo, un mayor fortalecimiento de la violencia que se vive dentro de la casa, que no son lugares seguros para las mujeres, ahí se viven desigualdades, violencia y todo lo que nosotros vemos con la violencia intrafamiliar. Entonces, un robustecimiento de un presupuesto fiscal mucho más grande que elimine esa precarización, pero también que la violencia hacia las mujeres no solamente está en el contexto familiar, y la vemos en las calles, y las mujeres lo que denuncian, por ejemplo, a través de casos de agresiones sexuales en plena vía pública, es que las calles tampoco son seguras. Entonces, ni las casas ni las calles están siendo seguras, y nosotros no robustecemos políticas integrales que ataquen a la violencia. Comunicacionalmente, reforma a los operadores de justicia, por ejemplo, a la labor que tienen, no sé, por Carabineros de Chile, quienes tienen que estar a cargo del cumplimiento de las medidas de protección. Las mujeres tenían medidas de protección, y aún así, como no hay un cumplimiento efectivo, los agresores no se sienten disuadidos para no cometer, por ejemplo, el delito de femicidio. Entonces, el problema parece que es mucho más estructural, es mucho más grave y mucho más grande que una campaña que simplemente llama a denunciar o un teléfono disponible 24 horas. Perfecto. Hablemos del caso de Francisca Díaz, que ha sido viral además por una campaña que se desarrolló en una historia que tuvo un cambio sobre el final, digamos, pero que había sido una muy mala noticia justamente en su fallo inicial, ¿cierto? Sí, de Entonces, hecho... ¿Podemos resumir un poco esa historia para la gente que no la conoce? Muy corto. Yo creo que el caso de Francisca es muy importante porque ya tener una sentencia absolutoria actual, tenemos que decir que es una buena noticia. Era una mujer condenada por hechos traumáticos, que son agresiones sexuales, y esa señal no era solamente para ella, era una señal para todas las mujeres en la sociedad. Pero lo primero que yo diría es que si de una sentencia condenatoria a una sentencia absolutoria, es una buena noticia para Francisca, en el sentido de su reparación personal, pero también para las mujeres en la sociedad, que lo que señalaba el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Montt era un fallo muy complejo, muy peligroso. Porque si mujeres que se atreven a denunciar violencias, que se viven en el espacio de lo privado, cómplice, y que ahí no quieren meterse en las políticas públicas, cuando deberíamos meternos porque son connotaciones sociales, se atreven a recurrir a la justicia estatal y salen con condenas tan gravosas como las de Francisca, nadie quiere denunciar. Contemos cómo fue ese fallo para que la gente que quizás no conoce el caso sepa cuál fue la primera decisión de la justicia y luego cuál es esta buena noticia que se ha reconocido esto. Francisca vive una agresión sexual por parte de un exfiscal y se juegan dos tesis en tribunales. Una, que es la tesis de fiscalía, que señala que esa agresión sexual conlleva una calificación de violación. Y como no logramos, o sea, no se logra probar por medio de su defensa que existe ese delito de violación, lo que señala el tribunal lo califica como como denuncia calumniosa. Y esa denuncia calumniosa la condena a ella no solamente a pena aflictiva, que eran los 3 años y un día, sino también a no poder ejercer, por ejemplo, ningún cargo público, a tener que pagar multa. Era una denuncia bastante gravosa, por eso yo digo que es una denuncia de disciplinamiento social, porque ninguna mujer va a querer recurrir a la justicia estatal si va a terminar peor. Es decir, la justicia es otro agresor más en la sociedad. ¿Qué pasa con la Corte Suprema? La Corte Suprema dialoga con la tesis de la denuncia calumniosa, pero señala que el Tribunal de Primera Instancia comete un error de derecho. ¿Por qué dice que comete un error de derecho? Porque la denuncia de Francisca es una denuncia imperfecta a los ojos del Código Penal. El artículo 361 del Código Penal nos define qué se entiende por violación y señala solo 3 tipos de coacción que permiten configurar violación, principalmente estar enajenada, violencia física o incapacidad. Como la coacción de ella consistía en una penetración sin consentimiento y no revestía estos tipos de coacción, no hay posibilidad de configurar el delito de violación. Por tanto, dice, esa denuncia nunca tuvo que haber procedido porque los hechos nunca tuvieron que ser investigados. Entonces, ni siquiera lo quiso investigar. Entonces, ¿cuál creo que es una mala noticia para nosotras? La buena noticia es la absolución. La mala noticia es que ambos tribunales repican los sesgos de género. Por tanto, no reconocen, por ejemplo, otro tipo de coacciones en los delitos sexuales. No reconocen que, y en ese sentido reconoce solo un tipo de coacción muy masculina, en el sentido de amedrentamiento, fuerza física. Pero lo que ha mostrado la violencia como un continuo en la vida de las mujeres es que hay muchas mujeres que tienen que vivir por años violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, violencia institucional. Entonces, si no entendemos la complejidad de la violencia, estamos dejando afuera muchos tipos de agresiones y delitos sociales que conllevan a que las mujeres no quieran recurrir a la justicia. ¿Y cuál creo que es el mayor llamado a eso? Además que ahí nos reafirma la necesaria reforma con perspectiva de género del Poder Judicial y todos los operadores de justicia,
es que nos tomemos muy en serio, y en particular el gobierno y las políticas en general, muy en serio la situación de las mujeres, porque que las mujeres dejen de confiar en la justicia estatal y renuncien al Estado de Derecho es una muy mala noticia para la sociedad. Perfecto, Daniela, nos queda súper claro el panorama, lo complejo, lo prioritario, lo importante de este tema. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter para que la gente, si quiere? Mi cuenta de Twitter es Dani López LB Corta, y ahí me puede seguir. Perfecto. Estamos siempre comentando a nombre de la Asociación de Abogadas Feministas, yo soy parte de eso también, de Abofem, y también somos varias abogadas litigantes que también estamos llevando dentro de una oficina feminista todas estas causas de género. Perfecto, gracias Daniela por acompañarnos. Nos vamos a la pausa ahora cuando son las 13:49. Ya volvemos con más informaciones acá en Noticias Express.